Esta lucha la venimos dando desde el año de 1991, cuando se iba a destruir todo el parque para hacer un centro comercial. Y así periódicamente, si no es un funcionario, es el otro que pretende apoderarse de esta área verde para cuestiones políticos o beneficios personales, pero no lo hemos permitido ni lo vamos a permitir. Esto es un tesoro para nuestra vida física y espiritual, emocional, y vuelvo a repetir, sobre todo para los niños y las niñas. Bueno, se supone que aquí era el parque estadio, se supone que este parque se llamaba parque estadio porque aquí estuvo construido el parque estadio, el estadio nacional más bien, el estadio nacional, allá había un panteón, el panteón de la Piedad, y después con Miguel Alemán se hizo esta unidad Juárez en los 50s, a principios de los 50s. Y después del terremoto, bueno, el terremoto fue el que devastó toda esta área. Aquí había edificios grandes como de 10 pisos o 12 pisos. Aquí estaba un edificio que el A, y allá había otros edificios. Todos los edificios grandes quedaron colapsados, algunos se cayeron, hubo muertos. Y los demás que quedaron ya dañados los dinamitaron. Bueno, en los 90 fue cuando se inició esta lucha de negociar a favor de la comunidad esos terrenos. Cuando ellos de la noche a la mañana ellos empezaron a bardear. La barda iba sobre Orizaba y así escuadra allá a donde empieza la unidad Juárez, de lo que queda de la unidad Juárez. Así escuadra y iban a invadir toda esta zona para convertirla en el centro comercial que ellos pretendían. Y afortunadamente ganó la sociedad civil y empezamos a reforestar, y hasta ahorita que estamos ya en el 2014 seguimos con esta lucha de no dejar morir ese parque, porque actualmente pues tampoco no hay agua, las autoridades no quieren aplicar los presupuestos que se aplican cada anualmente. Y pues no sé si están con la idea de que este parque se muera y finalmente salgan con la suya los empresarios y el gobierno de venderlo, ¿no? Pues en suma que a fines de octubre de este año, sorpresivamente, la delegación Cuauhtémoc comenzó a destruir este parque, no obstante de que había pláticas para que no fuera así, pero como un acto pues de incongruencia y de traición, comenzaron a destruir los parques y los andadores de adoquín. Aparte de la lucha social y política del Comité Prodefensa del Parque Ramón López Velarde, hemos iniciado un juicio de amparo ante los juzgados de distrito, y pues vamos avanzando, tratando de demostrar no solo la verdad, sino la justicia de nuestra lucha, ¿no? Se puede observar claramente cómo era una obra completamente improvisada, arbitraria, sin ningún estudio, sin ninguna profesionalización
del estudio del espacio verde. Aquí no se tiene ningún cuidado de los árboles que están alrededor, porque esta obra debía de ser de 1.20. 1.20 tenía que abarcar la famosa trotapista más aparte la guarnición. Aquí evidentemente pues el 1.20 iba a abarcar a todos estos árboles, aparte la guarnición necesaria para sostenerla. Aquí se ve claramente cómo ni siquiera era un estudio lógico, puesto que iba paralela al andador, que ya está construido y que está perfectamente delimitado para las funciones que requiere, que es correr. Aquí está el tezontle, aquí está el adoquín. En cambio, esta parte iba a ser de concreto, ¿sí? Y también iba a pasar sin importarles que iban a romper setos de arrayanes que tienen por lo menos 20 años, estos arbustitos, y más aparte la planta reciente. Aquí es el mismo caso. Aquí se ve la planta recién sembrada y aquí está el arbusto, también es joven. ¿Y cómo iba a pasar? ¿Sí? Aquí se ve este es trabajador de la constructora vaciando el cemento. Aquí se ve claramente cómo es cemento común y grava. Aquí trae la carretilla dentro del prado, que todavía está ahí el material. Ah, acá de ese lado. Esta está. Hola, mi amor. Hola, preciosa. Hola, güero. Hola, güerejo. Hola, güero. Todo esto llevan aquí destruyendo. Pero este es el material que viene. Aquí dejaron material, ahí me quedó abandonado. Y aquí hola, ya, güey, ya, mira, güey. Ya se está integrando hola, al prado, ya aquí ya hay cemento. Hola, güey. Ahora aquí hay que quitar todo ese cemento para ese material. Una bellita preciosa. Sí, este es el que nos saque, mira. Todo eso ya iba. Aquí ya iban escarbando. Sí. Entonces, nosotros lo tapamos, ¿eh? Que nadie estuviera en la cepa. Mi nombre es Marta Eternoz. Bueno, la cuestión aquí en el parque es que las autoridades no se hacen cargo del mantenimiento del parque. Entonces, el problema está en que todo el tiempo nos quedamos con árboles secos. Nosotros como vecinos nos encargamos de estarlos sembrando, de estarlos regando, de estarlos protegiendo. Pues hasta el momento no se ve la delegación. El problema también es que no tiene mantenimiento las zonas que ya existen. Y lo que hacen es, una vez al año, según ellos hacen un trabajo, tratan de justificar, me parece, su presupuesto, y al final de cuentas no hacen ni lo que tienen que hacer, ni lo que deberían de hacer. Entonces, en este momento se pusieron a romper toda una área de adoquines dentro del parque, y según esto era para hacer una trotapista. Esta trotapista no nos hace falta porque en ningún otro parque hay trotapista. Lo que hay son zonas en donde caminan los peatones y también trota la gente, y eso no causa ningún problema en ningún otro lado, ni aquí ni en ningún otro parque como pudiera ser el Parque México. Pues mira, en realidad la base principal para mantener el parque, necesitamos elementos. Porque para todo este parque que abarca casi 3 hectáreas de calle a calle, solo somos 10 elementos, de los cuales 3 están enfermos que tienen cáncer, la verdad. Entonces ya son considerados y ya no hacen nada. Y para que el parque se mantenga bien, falta gente, falta que se emplee más personas y falta que el agua. Una de las bases principales es el agua. Habiendo agua, el parque se mantiene a su esplendor, a todo lo que da de ver. Bueno, para empezar, mi nombre es Javier Huesca. Soy vecino de aquí de la colonia Roma Sur. Tengo más de 40 años viniendo al Parque López Velarde. Y a través de los años se ha venido dando de que no le han dado mantenimiento al parque, y el cual carece de servicios básicos como es el agua, la poda. Ahorita hay una gran infección, no sé si es la palabra correcta, del muérgano. Es una infección que tienen los árboles, de los cuales se están acabando con lo que viene siendo pues, la parte ecológica. Les falta al parque, le falta mucha agua para los prados, los jardines, los arbustos. Ahora hicieron un proyecto de una trotapista que se quedó al ahí se va. Se había pactado con las autoridades en cuanto a que se iba a hacer a los lados del adoquín, y ellos llegaron, tumbaron el adoquín,
sin pedir la opinión de la gente que se dedica a correr en este parque, que son realmente los que conocen de ese tema, ya que la autoridad nada más desde el escritorio levantan un censo, hacen lo que ellos creen conveniente a través de eso, pero no hacen un censo real con la gente que lleva a cabo ese deporte. Entonces aquí sí a la autoridad a la que le llegue este mensaje, pues que nos echen la mano con el Jardín López Velarde para habilitarlo. Necesitamos agua, urge el agua. Hola, soy Alejandro de la Vega, soy habitante de esta delegación, específicamente aquí vivo en la colonia Doctores. Todas las mañanas o muy seguido hacemos ejercicio en este parque llamado López Velarde, y nos informaban de que iban a hacer una trotapista aquí, algo así, sin consultar, como lo ha venido diciendo el jefe de gobierno, ¿verdad?, que siempre se va a consultar a la ciudadanía sobre las decisiones de esta ciudad, porque los que vivimos aquí, los que utilizamos estas instalaciones, los que disfrutamos de estas mismas también, somos los que sabemos realmente lo que necesita. Yo soy capaz también de proponer algunas situaciones, puedo traer algunos árboles también, o sea, no nada más queremos que se hagan las cosas, también queremos aportar de parte de nosotros como ciudadanos y comprometidos y responsables también de nuestras áreas verdes. Es muy importante esas áreas porque los muchachos aquí es donde juegan, los muchachos aquí se alejan de drogadicción, de vicios, de otras cosas. Hola, soy Manuel. Me gustaría que las canchas las remodelaran y que hubiera un poco más al centro luz, porque está muy oscuro, ¿no? Más seguridad. Mira, aquí en el parque lo que hace falta son que nos pavimenten a nosotros que venimos aquí a hacer ejercicio, algunos aparatos, ya están soldados, que nos hagan favor de ayudarnos a soldarlos. Las plantas, uno mismo a veces a las plantas, nuestra agua que traemos de tomar, les echamos un ratito, porque pues sí nos hacen bien los árboles a nosotros, ¿no? Porque pues, estamos haciendo ejercicio y el chiste es que vengamos a limpiarnos, no a contaminarnos. La basura, nosotros entre nosotros siempre decimos que nuestras botellas al bote, para no tenerlo sucio. Mira, por lo regular no hay basura, todos echamos nuestra basura al bote. Hay mucha gente aquí desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche que está corriendo y haciendo ejercicio en este parque, es bueno. Rubén Muñoz, pienso que a este parque le hace falta mayor mantenimiento en las áreas verdes. Hay que tener más cuidado con la vegetación, los árboles, el trabajo que ya se ha hecho, la falta de agua, que es muy necesaria para poder mantener las pocas áreas verdes que se tienen en este lugar. Entonces sí, eso es, yo creo que en lo que se tiene que tomar consideración y hacer los apoyos enfocados en eso. Son muy pocos los lugares que ya se tienen en esta ciudad para poder respirar aire puro. Entonces se deben cuidar, se deben procurar. Bueno, yo soy Hugo Martínez y estoy en contra de lo que quieren hacer con el parque, porque la verdad, aunque le metieran más atención al parque, no tienen por qué tirar y hacer trabajos inservibles, ¿no? Que no sirven para nada, porque en sí ya está, nada más necesita una arreglada, más atención al parque, porque está muy descuidado. Vienen aquí a hacer, los amigos vienen a hacer barras, están muy descuidados los tubos en sí, pues aquí no los cuidan, nada más la misma banda los está cuidando y como que es parte del gobierno que los tengan que venir a arreglar. Y pues también luego la banda pone dinero para arreglar, pintar y todo. Cosa que no debemos de hacer, pues porque es parte de la obligación del gobierno. Ah, no. Estoy en contra de la trotapista porque van a quitar áreas verdes, los árboles. Y pues ojalá y le den una manita de gato a las barras, a todo lo que hay, a las canchas de básquet, a las fuentes, o sea, a todo el parque, porque la verdad le van a dar un mal trato ahora sí quitando áreas verdes. Mi nombre es Rogelio Guzmán y yo estoy en contra de que hagan su pista, porque pueden correr y en vez de gastar el dinero en quitar árboles y replantar,
pueden hacer otras cosas como arreglar los aparatos, pintar las canchas, ¿no? Y nada más acomodar, porque ya los caminos para correr ya están, nada más es darles una arregladita sin tener que quitar árboles y hacer un gasto que no sirve de nada, pudiendo ocupar ese dinero en otras cosas, ¿no? Toda la vida Hola, yo soy Diego, yo también soy voluntario en Casa Refugiados. Casa Refugiados es un programa que funciona con apoyo de Naciones Unidas por medio del Alto Comisionado para los Refugiados. Y pues tenemos este espacio en este parque. Y bueno, lo que tratamos de hacer es favorecer la integración de personas migrantes y refugiadas en la sociedad mexicana. Y entonces este es un punto estratégico porque en este parque pues vienen vecinos de la colonia, vienen a correr, conocen este espacio, se acercan, preguntan y de esta manera damos a conocer nosotros la labor que hacemos y la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos y la paz pues para la integración, no solo para migrantes y refugiados sino también para nosotros mismos, para construir todos juntos una sociedad multicultural. Y pues sí, también estamos muy preocupados por este parque, estamos conscientes de que está muy descuidado, que le hacen falta muchas cosas, como decían mis amigos, además de vigilancia, además de iluminación, también hace falta agua, caminos para correr, ya están los caminos para correr, solo les hace falta un poquito más de mantenimiento, también a lo mejor más personal de limpieza. Algunos vecinos no son tan buena onda y vienen y dejan su basura en donde cae. Entonces, pues sí, también, como parte de lo que hacemos de integración social, pues también queremos concientizar a la gente sobre la importancia de tener este parque en buenas condiciones para todos, como un espacio de encuentro para migrantes, para refugiados y para mexicanos. Yo soy Daniela, nosotros estamos trabajando aquí en la llamamos la casita dentro del parque. Bueno, sí, por un lado pensamos que debería haber más riego en los árboles, que hace falta el agua, y por el otro lado también quisiéramos que hubiera más seguridad, porque hemos tenido bastantes incidentes, bueno, no bastantes, pero por lo menos 12 incidentes en los últimos 2 meses de seguridad, y nosotros tenemos muchas personas voluntarias que vienen a trabajar aquí, muchos jóvenes, entonces, son como las dos cosas que quisiéramos que se trabajaran en el parque. Hola, yo soy Sergio, soy voluntario de los que vienen aquí a la casita, y creo que lo que le hace falta a este parque es alumbrado público, porque solamente se pueden hacer actividades durante el día, ya que en la noche no se ve nada, y como está cerca del transporte público, del metro y metrobús, es un sitio de tránsito para mucha gente y que viene del trabajo y tiene que atravesar aquí para llegar a sus casas. Es todo. Pues una reforestación, ¿no? Más que nada replantar, arreglar eso, lo que es las áreas verdes. Checar que haya más plantas, que tengan más atención, que rieguen las plantas y todo eso, ¿no? Eso sería porque están muy muertas. Bueno, no sé usted qué piense, pero es lo que yo veo. Sí, es lo que les falta. Mi nombre es Eric Ponce Álvarez. Yo vengo trabajando, vengo a cuidar a un muchacho cuadrapléjico. A mí me afecta la obra que está haciendo el gobierno, porque para empezar están destruyendo árboles que tiene muchos años aquí, no hay mantenimiento,
El agua la están trayendo de la fuente para poder regar de aquel lado. Son muchas anomalías que hay en el parque. Hola, yo me llamo Vicente Durán, soy usuaria del parque de aquí de la colonia Roma. Pues como pueden ver, la sección de barras está hecha un asco prácticamente. Les faltan muchas cosas, pintura. Yo creo que la estructura también la deberían de cambiar. No sé, los árboles, regarlos, hacer jardines más bonitos. Las canchas, incluso también ponerles, no sé, una manita de gato. La iluminación de la noche no sirve nada. Pues yo creo que es lo que hace falta. Y pues si hay mucha gente que viene a utilizar este parque, y les sería de mucha ayuda, ¿no? Para toda la comunidad de aquí que viene a usar este parque. Es que sí siento, por ejemplo, a mí me gusta correr, entonces hay partes que sí están como que mal, ¿no? Están que le deberían de dar ahí un mantenimiento, pero dentro de lo que cabe está muy chévere el parque. Ok, me llamo Alejandro Alberto Velarde, yo vengo a hacer ejercicio al parque todos los días, es mi paso de todos los días, y yo me doy cuenta que al parque le falta mucho mantenimiento, cuestión de barrido, limpieza, agua para regar las áreas verdes. Cada año estamos perdiendo mucho área verde, mucho pasto, y es por eso, porque no hay agua para regar. Hay poco personal que le da mantenimiento al parque, y esto se está viendo deteriorado cada vez más. Realmente esto hace 10 años era otra cosa, de 10 años para acá se ha venido a la baja, pero es eso, falta de interés de las autoridades por darle mantenimiento a este parque. Eso es todo. Hola, mi nombre es Cristal Vance Guerra, tengo 25 años y soy estudiante de maestría de la UNAM. Aquí estamos en el parque y me han comentado que quieren remodelar aquí para hacer nuevas así pistas para correr, y de hecho lo que quieren hacer para realizar ese proyecto es tumbar varios árboles, como limpiar o más bien quitar los espacios verdes, que son pocos, que existen en este parque, y en realidad no tiene ningún sentido, ya que hay muchos espacios ya para caminar que se pueden transformar o rehabilitar de alguna manera para hacer esas pistas para correr. Y también hay algo que tenemos que tener en cuenta, que cuando se tumban los árboles muchas veces se dice que está bien porque vamos a sembrar nuevas. El problema con eso es que los árboles viejos son los mejores en capturar CO2 y para soltar oxígeno. En realidad los árboles nuevos, los pequeños, no tienen tanta función para eso. Entonces, si seguimos quitando a los árboles viejos que ya están, nuestra ciudad, que ya está bien contaminada, se va a enfrentar a un problema aún más mayor. Me llamo José Ángel Pérez Sánchez, pertenezco al Comité Pro Defensa del Parque Ramón López Velarde. Me integré en los 90s, dada la invasión, la primera invasión fuerte que tuvo este parque. Yo generalmente me he enfocado básicamente a la defensa de esta zona. Es muy ambicionada por parte de autoridades, de capital privado y de otras instancias, ¿no? que ven en esta zona muy codiciada beneficios económicos, ¿sí? De esa fecha a la actualidad, les repito, me he enfocado a la defensa. A mí en lo personal me gustaría ya no solo dedicarme a la defensa, quisiera que esto se enriqueciera. Quisiéramos recuperar nuestro auditorio, en el que hay un monumento que la verdad no nos dice nada. Hemos salvado estas canchas de básquetbol que ustedes acaban de ver 2-3 veces. Nosotros entendemos que la ciudad crece y nuestras necesidades crecen, pero nosotros estamos empeñados en preservar esta zona como área verde. Necesite lo que se necesite. Sabemos que se necesitan áreas de trabajo, repito, tiros de basura, áreas de vigilancia, pero no es nuestro interés, ¿no? Nuestro interés es seguirlo preservando como área verde, como área deportiva. Y espero que en un futuro, no es fácil, porque repito, los primeros que nos invaden son las autoridades,
en un futuro poder enriquecer las actividades de este parque, que sean actividades de tipo cultural, que sea un parque modelo, autosustentable. Como han dicho nuestros compañeros, no hay agua para el riego, no hay luz. Aquí mismo no hay casa de cultura en nuestra colonia. Entonces, me sumé a este movimiento porque considero que es el patrimonio de nuestros hijos, de las generaciones venideras, en un mundo que se presenta pues, lleno de drogadicción, de crimen, de televisión, de computadora, de muchos medios, ¿no? Esa es la cisterna, mira. Que se niega a creer el de obras aquí de la territorial que exista, dice que no hay cisterna. ¿El director territorial? ¿Sí? ¿Es la misma? Sí, no, es de aquí de la territorial. Pero ahí es la misma, la ¿cómo se llama? Sí, pues es eso. ¿Cómo se llama la...? Alba. Alba. ¿Alba? Se niega, pues aquí está la cisterna. Según con esa obra se iba a terminar el problema de la escasez de agua y no es cierto. Contaminada y es con lo que están regando. Tiene más de un mes que no trabaja la fuente y por eso está así tan deteriorado.
ya vamos a proteger este otro antes de que se dé. Ah, sí, para que se dé. Tenemos que hacerlo. ¿Y es para lo próximo? Sí, ya. ¿Ya acabamos o...? Sí. Pues yo digo como... Tú dime. Si traemos uno. Uno para este y para... Ahí hay otro. ¿Mientras les hago el cajetito? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Y cómo anda de agua este? ¿Cuál, Pepe? Ya, ya, ya.